Muy buenas a todos, Víctor Moreno para Gaming.es y vuelvo con otro unboxing, en este caso el disipador Scythe Kotetsu, un cooler que, si os acordáis, el último unboxing y análisis que hemos hecho era referente a su hermano mayor, el Asura. En este caso venimos con el Kotetsu, que tiene unas dimensiones un poquito más reducidas que lo hacen accesible para otro tipo de torres de menor tamaño. Así que vamos a hacer un unboxing y a ver qué tal. Bueno, pues ya tenemos al Kotetsu fuera de la caja, como veis, es de dimensiones un poquito más reducidas que su hermano mayor, el Asura, pero no por ello menos eficiente. Aquí tenemos el disipador, aquí tendríamos el ventilador, que vendría colocado en su lateral, como veis, y para ello lo hacemos mediante dos clips que vienen en la caja, aquí los tengo, que son los que nos ayudarían a colocar el ventilador bien anclado al disipador. Por un lado viene una serie de tornillos con una llave fija para apretarlos a la placa, la imprescindible masilla térmica para colocarlo sobre el procesador y por último el conjunto de anclajes para ponerlo en nuestro socket, ya sea Intel o AMD, tenemos las dos opciones y el fabricante nos da libertad absoluta. A continuación os voy a dejar una lista de características del Kotetsu. Bueno, ya habéis visto las características del Scythe Kotetsu, está bastante bien y más teniendo en cuenta su precio. El Scythe Kotetsu cuesta 31€ según comercio, lo cual lo hace un producto muy atractivo, a la par de interesante para refrigerar coherentemente nuestras placas en nuestro PC. Espero que os haya gustado el unboxing, vamos a hacer el análisis del Kotetsu ahora mismo y os pongo ahora en la descripción el análisis. Soy Víctor Moreno para Gaming.es. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y no te olvides de comentar más abajo. No te pierdas más vídeos como este y suscríbete al canal de Game It.